Vamos a continuar en Domingo al Día hablando de audios, audios que confirman que tres coroneles de la DIVINCRI están en la mira de la organización criminal del Tren de Aragua. Estamos hablando del caso que ya es conocido. Primero el coronel Víctor Reboredo, que ha sido la primera autoridad en ser amenazada. Pero en esa línea de fuego aparecen nuevos nombres de integrantes de la policía. ¿Quiénes son y por qué? Bueno, todo esto responde a los golpes que han recibido, que ha recibido esta organización en, por ejemplo, en la prostitución, en el prosenetismo, en realidad, en los préstamos del gota a gota y en los secuestros. Nuestro compañero Renzo Manrique tiene todo el reportaje en los siguientes minutos. Ahí las cabezas que tal, que ahorita que pueden sonar son la de extorsión y secuestro y la de proxenetismo. Y el señor Marco Cono. Ese grupo por los gota a gota. Por los gota a gota y el Tren de Aragua. Ustedes son los que están hablando del huracán. Cuando los principales cabecillas de las mafias llaneras son capturados, ya no hay a quien más rendirle cuentas. Ya no hay más facciones que aguanten titulares. Si pretendes escurrirte en los gota a gota o en la dinastía Layón, el Tren de Aragua vive su más trágico destino. Corre la voz del cueste lo que cueste, vamos con todo porque no van en nuestro país. ¿Cómo podría una banda de soldados de la muerte sobrevivir al calvario de que se metan con su dinero manchado de sangre? Pero de forma individual hay actividad, pero como estructura organizada va a bajar mientras se reorganicen. Van a quedar las mujeres, va a quedar la droga, ¿me entiendes? Pero eso las extorsiones no han salido bien. Dos generales de la policía involucrados en la investigación criminal plantan cara a la organización transnacional proveniente del penal de Tocorón. El policía sabe qué pasos está dando desde que se levanta hasta que anochece, qué está ocasionando en una organización criminal y sabe los riesgos a los que se atiene. Para un policía es un honor, sería un honor morir cumpliendo la ley. Son audios que revelan el interés dentro del Tren de Aragua por quienes comandan los operativos, por quienes diseñan los golpes firmes de la policía. Tres coroneles de la DIVINCRI que no les tiembla la mano para combatir los secuestros y extorsiones, los préstamos que son solo pantalla de un círculo vicioso impagables y por quien libera del cautiverio más inhumano en la red de la trata de personas. General, ¿a qué responden estas pseudas advertencias o amenazas a la policía? Definitivamente al trabajo arduo y a la contundencia en la desarticulación y en la captura de los principales cabecillas de esta mega banda transnacional de el Tren de Aragua. El Perú es el único lugar donde se han capturado 14 cabecillas de estas organizaciones y se tiene 300 miembros en las cárceles, así como 3.700 extranjeros, dentro de los cuales 2.700 son delincuentes venezolanos. Se ha perdido demasiado, se han perdido plazas de proxenetismo que eran muy lucrativas para ellos. Se ha perdido por esa bendita destrucción. Están fastidiositos, ya están con el tiquete, 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 y entonces ya hay que... Usted escuchará cuando dice, ustedes están muy fastidiositos, ese es señal de que se está avanzando. Y justamente en los ilícitos penales, en los cuales son el valor o la actividad central de ellos, como es el proxenetismo, que es trata de personas con fines de explotación sexual, que son las extorsiones, que es el sicariato y que es el gota a gota. Aún se recuerda a la joven de 27 años que está dentro de las más buscadas, rodeada de cachaquitos, según sus códigos, puso precio por quien nunca descansó por atrapar a los males extranjeros. El coronel Víctor Reboredo fue blanco de amenazas por Wanda del Valle, la bebecita del crimen. Ofrecía $40,000 por quien atente contra la vida
del jefe de la División de Homicidios de la DIRINCRI. Hoy, las advertencias apuntan a otras tres divisiones que trabajan en conjunto para determinar la procedencia de los audios. Rodeada de cachaquitos, según sus códigos, puso precio por quien nunca descansó por atrapar a los males extranjeros. El coronel Víctor Reboredo fue blanco de amenazas por Wanda del Valle, la bebecita del crimen. Ofrecía $40,000 por quien atente contra la vida del jefe de la División de Homicidios de la DIRINCRI. Hoy, las advertencias apuntan a otras tres divisiones que trabajan en conjunto para determinar la procedencia de los audios. El coronel de la policía, Jorge Carpio, conduce a sus agentes para resolver los más ásperos casos. Incluso ingresan a los penales si es que desde ahí pretenden pasar desapercibidos. El gota a gota, una mafia que empezó con integrantes de nacionalidad colombiana, hoy se alinean a punta de bala por el Tren de Aragua, que ejerce el control de todo el dinero generado por los crueles préstamos. El coronel Marco Conde desbarata sus guaridas y los vehículos de preferencia con los que llegan a las casas con la clara intención de intimidar. El coronel Juan Carlos Montúfar muestra su lado más compasivo al enfrentarse a casos de proxenetismo, donde cientos de mujeres son obligadas a abandonar su país de origen. Una vez que llegan al Perú, son forzadas a trabajos sexuales, sistemáticamente son multadas y tienen que pagar hegemonía en todos los ámbitos donde quepa el crimen organizado. Nada se les escapa. Pero estas amenazas contra el jefe de la División de Secuestros y Extorsiones, del coronel Conde de Robos, del coronel Montúfar de Trata de Personas, que suman al del coronel Reboredo y otros más que todavía se mantienen en reserva por cuestiones netamente de seguridad, pero no hacen más que motivarnos a seguir trabajando incesantemente para sacarlos de circulación. Ahí la cabeza que tal, que ahorita que pueden sonar, son la de extorsión y secuestro y la de proxenetismo. Y el señor Marco Conde. Ese grupo por los gota a gota. Por los gota a gota y el Tren de Aragua. Ustedes son los que están al lado del huracán. Los policías permanentemente estamos bajo esta misma línea de fuego. Es permanente. Los que hemos escogido este tipo de trabajo sabemos cuáles son las consecuencias y muy por el contrario. Yo creo que para un policía es un honor, sería un honor morir cumpliendo la ley. La prostitución fue el primer gancho en nuestro país para generar dinero, para seguir sumando soldados a una causa del terror. El general Carlos Malaver advierte que son alrededor de 50 plazas en todo Lima y cómo dan con las guaridas. Encontrar en el mismo escenario la zona de explotación, las víctimas, los que de alguna manera ejercen un tipo de control a las víctimas, las que la mantienen vigiladas, las que le recaudan, las que realizan el transporte, y llegamos a las casas de acogida que son nuestros centros de cautiverio. Estos son los audios que marcan el compromiso latente de los agentes del orden. La ley no se cumple sola y estarán vigilantes en todo momento. Este trabajo se basa también en tener una gran pasión policial. Porque aquí no hay horario, no hay horario para el esclarecer un caso. Si es que tienes que amanecerte, lo haces. Si es que tienes que dejarte sábado y domingo, alejarte de la familia, lo haces. Si es tu cumpleaños, pero tienes que ir a intervenir, lo haces. Hoy, el que viste un uniforme policial precisa de una pasión incesante. Y nosotros tenemos la obligación de adoptar todas las medidas de seguridad. El policía sabe qué pasos está dando desde que se levanta hasta que anochece, qué está ocasionando en una organización criminal y sabe los riesgos a los que se atiene.